Qué bonito estar en una obra como esta, sentirse parte de un proceso en el cual nos hemos involucrado y hemos llevado a fin un sueño de muchos, muchos vecinos de este sector. Yo me recuerdo, y conversábamos, me recuerdo hace años atrás cuando recién asumí como alcalde, esta era una de las sedes que estaba en peor estado. Casi no sé cómo se sostenía. Partió cayéndose el cerco. ¿Te acuerdas? Y bueno, había unos problemitas ciertos de tipo administrativo que solucionar. Se solucionaron. Y hoy día realmente me quedo tremendamente impresionado al ver la calidad de la construcción. La forma arquitectónica es realmente un aporte para el barrio. Y sin lugar a duda, un espacio donde ustedes van a poder hacer sus labores de comunidad como corresponde. Presidenta, hemos cumplido. Hemos cumplido porque este es el compromiso que tenemos con la gente. Este es el compromiso que hemos hecho en toda la ciudad. Y Rodrigo lo decía con mucha claridad. Llevamos más de 50 sedes sociales, 40 sedes sociales, ¿cierto?, construidas en Osorno. Y lo hemos hecho porque es un espacio adecuado para muchas cosas. Cuando hablamos de crear barrios, estamos hablando precisamente de entregar infraestructura social que permita a los vecinos desarrollarse como tal en el vecindario. No hay nada más triste que tener un barrio donde hay casas de diferentes tipos, ¿cierto? Buenas casas, malas casas. Pero si no tiene la infraestructura social adecuada, no es un barrio. Y un barrio se presta como tal cuando tiene su sede social, cuando tiene sus plazas adecuadas, cuando tiene sus zonas de equipamiento para que jueguen los jóvenes y todo aquello que corresponde a la comunidad misma. Es por ello que nosotros como municipio y en conjunto con el gobierno de Chile, le hemos puesto especial énfasis al desarrollo de estos espacios urbanos, creando plazas, multicanchas y sedes sociales. Ustedes han visto lo que ha pasado en Ragüe Alto. Todos los espacios que antes eran microbasurales, hoy día están compartidos en plazas. Plazas maravillosas, que son exactamente como la gente los pide. Dignas, con buena iluminación, con buen equipamiento. Se acabó la era cuando hacíamos plazas, ¿cierto?, con neumáticos, después los pintamos de colores, ¿se recuerdan? Habían hartas acá arriba de García Hurtado. Hoy día estamos haciendo plazas como corresponde. Esa es la diferencia. La tarea que nos hemos dado, ¿cierto?, es precisamente dotar a la ciudad de todos los espacios públicos en una forma, ¿cierto?, que la gente lo pueda disfrutar como tal. Estamos hoy día cortando el pasto frente a todas las casas. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Y lo hacemos con cariño, lo hacemos como un aporte real, porque queremos que el barrio se vea bien. Nos preocupamos de tener una recolección de basura como corresponde, lo aumentamos, ¿cierto?, a día por medio la recolección de basura y el barrio de las calles. Hemos hecho un esfuerzo grande cambiando la iluminación. O sea, los espacios públicos tienen que estar adecuados como la gente lo necesita. Lo importante de todo esto, vecinos, es que cada uno se sienta orgulloso en su barrio. Y cuando hablemos del lugar donde vivimos, que lo hablemos, ¿cierto?, con orgullo, como corresponde. Yo vivo en tal parte porque es bueno mi barrio. Este es uno de los barrios más antiguos que tenemos nosotros. De los tiempos de Fray Montalva, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Todos ahí. Buenos tiempos, entonces. Vamos a decirlo. Pero fíjese que lo hemos estado renovando a poco. Y yo creo que hay que vitalizarlo un poco más. Y es por ello, Presidenta, que yo quisiera que nos invitara a una reunión de trabajo las dos semanas más, si es posible, porque veo que le falta equipamiento. Y nosotros como municipio estamos dispuestos a entregarle equipamiento. Así que vamos a verlo con calma, invítenos a una reunión de trabajo, vamos a estar acá con el equipo municipal, la administradora municipal, y vamos, ¿cierto?, a entregarle el equipamiento que sea necesario para que la sede también esté equipadita como corresponda, para que se hagan todas las cosas como corresponda. Y así en las tardes de mucho frío, de mucha lluvia, podremos venir a tomarnos un tecito y compartir entre todos, ¿cierto? Sí, corresponde.